Señores, muy buenos días, los saludo. Aquí estamos iniciando el sexto año de la tercera temporada de Los Periodistas. Esta semana, el día 8, cumplimos 5 años, iniciamos el sexto. Así es que pues vamos por otro año más, si es que el cuerpo aguanta y el público nos aguanta y ustedes están dispuestos a seguir. ¿Cómo no? Ojalá y así sea. Buenos días a don Olinto, buenos días a Aida Manso, buenos días doctor Gómez, saludo en el orden de aparición aquí en pantalla. Y bueno, pues, temas, don Olinto. Ah, bueno, pues, recién estamos, un tema que quizá sea un tanto recurrente, pero como recién estamos saliendo del fin del año y ahora con los reyes que acaban de pasar, pues me encontré una... Ahorita lo digo con el tema, me encontré una cartita que salió en Twitter de una señora que la publicó porque le llamó la atención que la carta que hizo su hijo a los Reyes Magos. Es una carta muy distinta y a mí me parece muy cortita, pero muy bella. Se las voy a leer para contrastar lo que normalmente los niños piden y que quizá los adultos también, que son cosas, juguetes de distinta índole. Pero fíjense qué bella carta, por lo menos a mí me lo parece. Dice... Le pide a los santos reyes, dice, saber todos los idiomas del mundo, saber hablar con los animales, saber el nombre de todos los pájaros, que aniden los estorninos en el jardín de la abuela y que la gente solo grite para cantar. A mí me pareció una cartita de un niño verdaderamente extraordinaria porque eso no sucede en el 99.99% de los niños que piden cosas. Y a mí se me hace muy poética esta cartita de este pequeño, porque cada renglón, cada frase que dice es casi poética, o si no es que lo es, ¿no? De saber todos los idiomas del mundo. Fíjate lo que revela su deseo de comunicarse con todo el mundo. Saber hablar con los animales, sí, saber el nombre de todos los pájaros y que aniden los estorninos en el jardín de la abuela. Eso se me hace muy, muy bello. Y entonces eso me deja entrever qué materiales andamos los seres humanos en sociedades como esta. Les digo, es un tema un tanto recurrente, pero que marca precisamente algo que quizá debemos recordar, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Deseamos cosas? ¿Deseamos un coche más grande, una casa más grande, en un fraccionamiento más lujoso, deseamos títulos nobiliarios, deseamos más dinero en la cuenta y en la cartera, lo cual me parece muy legítimo si eso sucede. Sin embargo, creo que estamos dejando a lado algo que me parece que el humanismo remarca, ¿no? Y el humanismo, que ya estaremos hablando más adelante porque me ha llamado mucho la atención el humanismo a la mexicana, el humanismo remarca mucho que es el rescate de la dignidad humana, el enfocarse en el centro de todo estudio que es el ser humano, ¿no? Eso es la doctrina social de la Iglesia. ¿Perdón? Eso es la doctrina social de la Iglesia. Pues sí, sí, en términos de una Iglesia ocupada y preocupada por no, la no, gente. No, son los principios de o sea, la parte del magisterio de la Iglesia se fundamenta en sí. Poner a Dios como el centro de todas las acciones y al hombre como la figura, con la dignidad de que todo lo que se haga debe ser en beneficio sí. De él y de Dios. Fíjate que, o fíjense que precisamente ese es el cambio del periodo medieval al periodo renacentista, que es cuando el humanismo vuelve a tener una vigencia extraordinaria y una nueva edición, porque sus raíces las podemos encontrar en los griegos, pero en el Renacimiento viene un renacer de la idea de poner el centro, fíjense, y aquí puede ser un tanto contradictorio, porque ya no es precisamente el centro Dios, sino el ser humano, que de alguna manera podría representarse con la figura del hombre de Vitruvio, este hermoso dibujo de Leonardo, porque el centro de toda reflexión y todo interés ya es el ser humano. Por supuesto que en el enmarcado, en un aspecto espiritual, sí, sí cristiano, pero ahora ya no es tanto Dios como en el medievo, sino ahora es el ser humano
como bien dices, la dignidad del ser humano, el respeto por el ser humano, el bienestar del ser humano, ¿sí? Y el rescate de todas sus facultades y de todas sus potencialidades, ¿no? Y además, algo que se remarca mucho en el humanismo es la responsabilidad que cada ser humano tiene sobre sí mismo. Ajá. Ya no precisamente culpar a Dios de que si me va bien o mal, sino qué estoy haciendo yo para dar el resultado, para ser resultado de mis propias elecciones. Aquí se conecta mucho, de alguna manera, con una posición filosófica muy interesante de inicios del siglo pasado, que fue el existencialismo, donde también se remarca la enorme responsabilidad que tenemos, ¿sí?, al elegir libremente, ¿no? Esto puede ser cuestionado, puede ser muy cuestionable, pero me llamó la atención, ¿no?, a partir de esta cartita de este pequeño, que en lugar de pedir, pues, no sé, algún juego, un PlayStation o cuántas cosas más hay que son producto de esta mercadotecnia tan, tan tirana bajo la cual vive la sociedad actual, que se oriente hacia cosas, pues, sutiles, espirituales, ¿por qué no decirlo? Y que me parecen muy bellas que un niño pequeño, pues, tenga esta sensibilidad como para pedir que los estorninos aniden en el jardín de su abuela, no sé, eso yo, me yo pasa. Como que dudo mucho de la redacción de la construcción gramatical. Pues fíjate ¿Cuántos años tiene ese niño? Mira, no recuerdo porque le saqué fotografía a la cartita, no sé si se alcanza a ver la no. No se alcanza a ver. No. Es una hoja de cuaderno y pero está. ¿Será hecha por un niño realmente o la habrá hecho alguien? Pues, a lo mejor no. Un niño, porque es que la construcción gramatical, si me dices cuántos años tiene, pues podemos pensar en la capacidad no vi, que tiene de redacción, ¿no? No lo vi, déjame ver si ahorita voy a, mientras habla, nos comparte ahora o Víctor, lo voy a buscar a ver si encuentro en el Twitter original la edad. Sin embargo, fíjate, más allá de que sea un niño, yo he tenido, no me gusta atender niños, pero cuando una vez atendí a un niño de 10 años con una capacidad reflexiva que yo me quedé verdaderamente asombrado, porque sí hay niños que llegan a tener expresiones, reflexiones, que a mí me dejan con el ojo cuadrado, mucho más profundas que adultos de mi edad o por ahí, que normalmente pues ya no se les da tanto, ¿no? Pero sí, mira, yo creo que independientemente de si es un niño o un adulto quien hizo esa carta, me parece muy bellos deseos que nos ponen en la reflexión de que no será que habría que orientarnos más que desear casas y cosas y coches y dinero, lo cual, insisto, es muy legítimo. También no olvidarnos de la parte espiritual, de la ¿El parte... niño ese no se llamaría Andrés Manuel? No, 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 no lo es, pero pues bueno, ya que lo ligaste, es interesante escuchar a Andrés Manuel cuando habla de que el crecimiento, o mejor dicho, orienta más al desarrollo en términos, por ejemplo, de que lo que las Naciones Unidas hablan en cuanto al programa de... Ay, no me acuerdo cómo se llama este programa que tienen las Naciones Unidas, que habla del desarrollo humano y habla de un desarrollo en todos los órdenes de una sociedad, no nada más, por ejemplo, los índices económicos, que pues el PIB y cosas así, no, sino un término en que nos refleja un desarrollo integral, pero además en un entorno moral, social, ético, que brinde un mejor o mayor plenitud al ser humano, ¿no? Como sociedad. Entonces me parece que pues, podría enmarcarse. Habría que explicarle eso a Ovidio Guzmán, a los sicarios, a los de la Guardia Nacional que intervinieron en su casa, a su mamá. Habría Fíjate que explicarle eso a los habitantes de Culiacán que no pueden usar Uber porque está suspendido el servicio del Uber. O sea, Fíjate, termino rápido. El humanismo en Culiacán tiene otro sabor. No, allá no, eso no lo conocen. En mucha gente sí, pero mucha gente, los que están metidos en estos negocios sucios, no. No, pero los ciudadanos, yo tengo amigos que viven en Culiacán. Ajá. Y he estado hablando con ellos y me mandan videos y me hacen comentarios. Ayer hubo una manifestación en Jesús María, se metieron a la casa de gobierno a protestar por la detención de Ovidio y a pedir mira su nada más. detención, y armaron un escándalo tremendo y tomaron instalaciones y rompieron cosas, y bueno,
Igualito que en Brasil, pero en Culiacán. Y en Pero español. Culiacán. Bueno, Aída Manso. Pues es un tema muy relacionado también, el caso contrario, y que no es el tema como tal, pero el caso contrario a lo que está diciendo Olinto sería, y me llama mucho la atención, la cuestión de cómo vivió el neto, ¿no? Es increíble este personaje que a los 17 años, a diferencia de toda esta actitud que comenta Olinto, a los 17 años ya lideraba una banda de secuestradores en donde torturaban, destrozaban, desbarataban a las personas, increíble, a los 17 años de edad. Es decir, él cuando lo detienen tenía 18 años. Y en este momento, pues ya era mayor de edad. Afortunadamente lo detienen a los 18, porque si lo detienen a los 17, la condena hubiera sido muy diferente, ¿no? Que Sí, aun cuando no la pudo lo cubrir, ¿no? dejaron que cumpliera 18. Yo creo, porque sí, si no se acuerdan del caso del niño sicario, Sí, que no le cómo pudieron dar más que 6 años y sí, después porque se era fue a menor de Estados edad. Unidos Era por menor la de edad. cuestión de ser menor de edad, ¿no? Entonces, llama la atención en qué condiciones viven este tipo de personas, qué tienen a su alrededor para llevarlos a esta actitud tan destructiva de hacer tanta maldad, porque esto ya es una cuestión perversa de hacer daño, no es nada más el secuestro ya como tal, sino es todo lo que se continúa posteriormente, ¿no? Y esto me lleva a la situación. Después, ¿qué pasa? A estos personajes los detienen, los llevan a la cárcel y ahí, ¿qué está sucediendo? Desde la cárcel siguió haciendo su mismo negocio. Él daba órdenes, seguía con lo mismo, tenía gente que le trabajaba. Entonces, la reflexión es, ¿para qué tenemos las cárceles? Mejor no metamos a nadie a la cárcel, no está sirviendo de nada. Es al revés, está empeorando a todos los que detienen porque no se hace absolutamente nada. Esto que se vio de las celdas VIP, creo que todos lo sabemos que existe. Quizá no la dimensión de que hasta una caja fuerte con millones ahí dentro de la cárcel, ¿no? Pero sabemos que esto está pasando en todos los estados. Entonces, aquí es una cuestión de que ningún gobernador hace absolutamente nada, porque esto es una mafia. ¿Quién se va a meter con las mafias que hay dentro de las cárceles? Hay otro gobierno adentro, que los de fuera, así sean gobernantes, presidentes, no pueden hacer nada, porque está tan amarrado ahí, es la cuestión, lo que decían ahorita, ¿no? La gente protestando por la detención de Ovidio, ¿no? Se mueven tan bien. Y tienen tanto poder y tanto apoyo que no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, dices tú, bueno, ¿qué estamos haciendo con estas cárceles? Y además ya tenemos hasta cárceles privadas, que esa es otra cuestión totalmente absurda, ¿no? Cárceles privadas en las cuales pagamos por personas que no están dentro. Se paga por un total. Y esas cárceles no tienen siquiera la cantidad de personas que se necesitan, ya no digamos hacinamiento. Suponiendo que sean para 1.000 personas, tienen 500. Mientras que en las cárceles públicas, ahí tenemos un hacinamiento impresionante. Entonces dice Yo uno, he bueno, leído de eso y en otros países funciona bien la sí. concesión de las cárceles porque ponen a los reos, a los presos a trabajar. Entonces Sí. producen y generan ingresos, primero generan ingresos para ellos y generan ingresos para el mantenimiento de la cárcel. Son inversiones privadas. Me imagino que pasarán por protocolos de supervisión, de monitoreo, de algunas auditorías periódicas para, quizá en el caso mexicano, pues como los mexicanos tenemos una manera de matar chinches diferente, pues a lo mejor acá sí hay algún politiquillo por ahí, o alguien que es político y que cayó en la cárcel y se apoderó de todo y ya es su negocio. Eso también puede ser cierto. Claro, yo creo que un buen ejemplo de lo que pasa en las cárceles es España.
Primero que nada, no son presos, no se manejan ahí como tal, pero ahí la psicología jurídica está muy avanzada En y España el tiene otro concepto. sistema carcelario. Quizá los peores estén en Turquía, en Irán, en el Medio Es Oriente, en probable. China, yo creo que también es de los peores. Brasil, me decía también alguien que hizo un estudio sobre estos temas hace años. Brasil creo que también es de los que tienen de los peores sistemas carcelarios. Me imagino que en Centroamérica, ¿no? Sí, También con sí. algunas carencias. Los mejores deben ser en Siberia, en Rusia, ¿no? Ahí nadie protesta. Nicaragua, yo creo que también tiene muy buenas cárceles. Que hasta Yo no. sacerdotes hay. Yo creo que sí hay lugares que están funcionando muy bien las cárceles, pero el objetivo de la cárcel, que era la pena, esto se fue por No un lado hay totalmente. Ahorita no. reinserción, no hay, no existe, Desde el momento en no que se existe. cambió el concepto de pena por sanción, se perdió todo el sentido. Todo se perdió. Porque una cosa era la pena para que la gente recapacitara, hiciera introspección, penara su acción. Eso era un sentido humano. Pero del momento en que esto ya cambia a sanción, ya pierde todo el concepto. Y desde ahí yo creo que se distorsionó completamente la cuestión y es Yo muy creo que triste, lo que tendríamos que hacer es liberar a todos los presos, a todos, dejarlos libres y volver a iniciar procesos para ver quién debe estar en la cárcel y quién no. Quizá nos quedemos nada más con un 30%, porque ¿cuántos hay en la cárcel que están ahí porque no tuvieron un buen abogado? ¿Y tú sabes que el cuántos que 80. debían estar en la cárcel están libres porque Así tuvieron un es. buen abogado? Tú sabes que el 80% de los internos están por robo y No. por robo promedio de 2 a 5 mil pesos. Dices, ¿qué están haciendo ahí? No, yo creo que esto Deberían implica estar una. en la calle nivelando la economía familiar. Sí. O sea, los rateros de cuello blanco, los delincuentes de cuello blanco, creo que son los que Está. menos pisan la cárcel, ¿no? Me Uh-huh. parece. Bueno, Pues cárceles, carta a los Reyes Magos. cárceles. Víctor Gómez. Sí, nada más tengo un último apunto, un apunte. Recuerdo que, no sé si era en los 90s, cuando comentabas tú que los políticos deberían de hacer cárceles mejores, en mejores No, condiciones, fue una anécdota, fue una anécdota de un gobernador, por no si sé si llegaban. fue Aarón Merino Fernández. Creo que fue Aarón Merino Fernández el que, en plan de broma, ¿no? Pero en una Claro. se le acercó el Relaciones Públicas y le dijo: oiga, señor gobernador, aquí la gente está preguntándose, pues que no necesitan cárceles, que lo que necesitan son escuelas. ¿Qué no sería mejor invertir en escuelas? Y le dijo: mire, no me acuerdo cómo se llamaba, de Relaciones Públicas, Castorena, creo que se apellidaba, un personaje muy famoso. No, mi amigo, mire, usted y yo nunca vamos a volver a la escuela, pero a la cárcel, quién sabe. Entonces, era una anécdota Sí, de broma, no, claro. yo te la escuché a ti, por eso Sí, tú eres mi sí. referente. A mí me la contó alguien que estuvo presente en la Ajá. gira y que de ahí vino el asunto de este tema, ¿no? Por si caemos, bueno, oye, bueno, la semana pasada ya hablaba yo de los juegos del retén de los niños, ¿no? Jugando a los sicarios, eso ya lo vimos la Sí, hombre. semana pasada. Continuamos, ¿verdad? Ahora con el jugador de Cruz Azul, donde hace una fiesta de sus niños y todos llevan la chapiza, ¿no? Y obviamente, ¿Qué es pues esto de pareciera la que estamos chapiza? de los chapos, Ah, incluso con las iniciales de los chapitos. Y hay todo un escándalo en las redes sociales acerca de esto y sí. seguimos normalizando esta situación, ¿no? Es que yo no fui, fue un amigo, pero tú lo permitiste. Entonces, seguimos realmente resaltando esos nombres que son unos referentes, los jugadores también. Por eso es que
debemos tener mucho cuidado. La semana pasada hablábamos de la violencia familiar, ¿verdad? Y la pobreza que pueden producir estos niños y las personas que se dedican a ser sicarios y a dedicarse a lo que no debíamos de estar realizando. Y toda esta situación de violencia se sigue escuchando a través de los discursos. A ver, te voy a poner la foto porque ya me apareció aquí. A ver. Esto es lo que decías, ¿no? Ándale. Periodista de Cruz Azul, organiza pieza a su hijo con temática de narcos. Qué espanto. Hijo del defensor de las máquinas del 12 y vistió una gorra con la leyenda Chapiza. Qué barbaridad. No, eso es monstruoso, de veras, monstruoso. ¿En qué cabeza de este señor, eh? Bueno, pues es un futbolista, pues ¿qué puedes no, esperar? Pero no, ¿cómo? A ver. Pero los, refleja mucho de lo que los futbolistas está pasando. Meten goles o defienden que no los meten, que no los metan, pero no se distinguen por su inteligencia. Bueno, salvo Cuauhtémoc Blanco. Buen ejemplo, caray. O sea, pues es que, ¿qué puedes esperar, hombre? Así yo creo que eso no tiene que ver mucho con la inteligencia. No, sí, tiene que ver con la inteligencia. No, te voy a decir por qué no. Yo te voy a decir por qué sí. No. A ver, venga. ¿Por qué sí? Venga, venga. Tiene que ver con la inteligencia primero, porque una persona que desarrolla sus intelectos, que come bien, que va a la escuela, que estudia, difícilmente preferiría convertirse en un jugador de fútbol. Quizá hubiera preferido alguna profesión que contribuyera más a la ciencia, a la tecnología, al humanismo mexicano, como le llamas tú, etcétera, y no hacer parte de una mafia de personas que se ponen un pantalón corto y forman parte de un negociazo que hace que, pues, no te doy más datos. Ahí está lo que sucedió en Qatar ahora en el Mundial. Entonces, yo he conocido a muchos futbolistas, no por fútbol, sino personas, y son dos o tres los que se salvan. Ibarreche, por ejemplo, que jugó en el Puebla durante muchos años, hablas con él y es una persona verdaderamente talentosa, sencilla, un gran hombre, un buen ciudadano. Manolo Lapuente, otro que también se distinguió y que además estuvo, creo que hasta a punto de entrar a un seminario cuando era joven, tuvo esas experiencias. Pero en términos generales, tú oyes hablar a los futbolistas y da pena, da pena. Entonces, alguien que sí, le dijo su mujer, el chofer, oiga jefe, ¿por qué no les organizar? Está de moda el Chapo y los chavitos, ¡ah, el Chapo, el Chapo! Y pues cómprenle sus gorras del Chapo, porque además hay una marca que se llama el Chapo, que está en Europa y está en otras naciones. Entonces las gorras no son baratas. Y ahí van los chamaquitos a jugar, como cuando éramos niños, a vaqueros, a los indios y a los vaqueros. No era buenos y malos los policías y los delincuentes. Eran los indios contra los vaqueros y siempre ganaban los indios, porque en mi colonia había pocos vaqueros. Siempre ganábamos los indios. Pero digo, por favor, hombre, no le pidamos peras al olmo. Pero lo que es peor de todo es que hayan sacado fotos y las hayan subido. O sea, se sienten orgullosos de hacer eso. Exacto, exacto. Y eso es peor todavía. Claro, todavía lo presumes, ¿no? Pero bueno, a ver, Víctor, sigue con tu comentario porque... Sí. Muchas gracias. No, entonces, cierro lo siguiente. Yo creo que las causas es la violencia familiar y la pobreza. Yo creo que como país debemos de dejar de ser fábrica de pobres. Y lo uno con lo que Jill Biden mencionó en su discurso. Dice, el mensaje enfatiza que la libertad de prensa, fe y expresión serán la base de la democracia. Y continúa, creemos que la pobreza no está designada por Dios, sino que es fruto de la desigualdad. Sabemos que los pobres merecen vivir mejor y trabajamos todos los días para mejorar la vida. ¿Quién dijo eso? Biden, la esposa de Biden. No, eso lo dijo Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces es que fueron diciendo y formaron una, me pareció muy interesante, formaron una cadena de frases humanistas, por cierto, ahí sí que no hay discusión a eso,
y no solamente pobreza, sino hablaron del racismo, que es un asunto que también dice: creemos que la libertad de fe, expresión y de prensa son la base de la democracia y que la voz del pueblo es poderosa. Por estas razones nos mantenemos cerca de la más alta ética que nos guía a caray. El respeto a la ley y a las costumbres, tradiciones de los pueblos de hoy, así como de los pueblos ancestrales y originarios. Híjole, aquí hay muchos periodistas que no estarían dentro de esto, ¿verdad? Y digo, que los han cuestionado desde la tribuna presidencial. Creemos que la educación universal es esencial para una sociedad justa y productiva. Creemos que la familia, me salto líneas porque está largo. Creemos que la familia nos completa, que estos vínculos, ya sean forjados o encontrados, creados por elección o casualidad, nos dan refugio a las penas de la vida. Creemos que la pobreza no está destinada por Dios, lo que decía el doctor Gómez, sino que es un producto de la desigualdad. Sabemos que los pobres merecen vivir mejor y estamos trabajando con mucha compasión y empeño todos los días para mejorar la vida de todos. Creemos en el respeto hacia los demás. Rechazamos toda, acá también, pues los lunes, digo, los martes, los miércoles, no, hasta los jueves y los viernes en la mañanera, yo no escucho mucho el respeto por los que están en contra, pero aquí dice: creemos en el respeto hacia los demás. Rechazamos todas las formas de xenofobia o xenofobia, ¿cómo se dice? Racismo, Xenofobia, de las dos. discriminación y Sí. clasismo, y nos atrevemos a soñar con un tiempo en el que todos seamos iguales y libres, cosa que yo veo verdaderamente muy difícil, o más bien dicho, imposible, porque cada ser humano Utópico. es diferente. Creemos que el amor es el motor que nos mantiene unidos. El amor nos hace flexibles, resistentes, ayudándonos a ser más que nosotros mismos. Nos enseña a protegernos, a proveernos, cuidarnos unos a otros y dar nuestros corazones por completo, etc. Sí creo que el amor es el motor que nos mantiene unidos. Sobre todo en la clase política, el amor los mantiene unidos. El amor al dinero, el amor al poder, Sí. los mantiene unidos. Ahí es diferente. Interesante pronunciamiento, fíjate, yo Sí. creo que ha sido de lo mejor que hemos oído de la reunión esta de los tres amigos, ¿no? Que era como, hubo una película de Walt Disney, ¿no se acuerdan? ¿Cuál, Los Tres Caballeros. Ah, sí, claro. Ahí están. ¿Cómo no? Ahí están los tres caballeros. Mi abuela tuvo una tienda, un tendajón hace muchos años, recién que se vinieron a vivir aquí. Mi abuela paterna, que Víctor conoció, y traspasó un lugar en la 5 de mayo que se llamaba El País, no, Mi País. Y ahí empezó a hacer sus menjurjes, sus cosas de usos de vinagres, chiles, chipotles, estas cosas. Y luego soltaron su lana, se compraron unos terrenos en San Francisco e hicieron su casa y traspasaron la tienda que estaba junto, porque a mi abuela le gustó el tema de ese negocio. Y entonces el negocio se llamaba Los Tres Caballeros. Cuando mi abuela ya se aburrió de eso, se lo traspasó a la esposa de su cuñado, o sea, la esposa de mi tío Mariano, se la traspasó y se siguió llamando Los Tres Caballeros. Después, pues ya se retiraron o se murieron, creo que la tía Carmelita murió hace muchos años, cerraron el negocio y lo compró otro, lo traspasó y le pusieron La Francia. El otro día pasé y dije: qué tristeza, este era uno de los tendajones de la colonia, del barrio, vamos, más antiguos. Desde que se fundó el fraccionamiento San Francisco, existió Los Tres Caballeros en honor a la película de Walt Disney. Wow. ¡Qué historias! Sí. Está bien. ¿Qué más? Pues te quería comentar o les quería comentar que no necesariamente la inteligencia, a mi juicio, está directamente relacionada con la bondad humana, porque la historia está pues marcada por gente No, muy no inteligente, pero necesariamente la no. inteligencia está relacionada con la bondad humana. No, 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 porque porque el perverso, el claro, es malévolo muy también es inteligente. inteligente. Ahí es donde entra el sentido del libre albedrío,
de para qué usas la inteligencia. Y claro, también el entorno ético y moral, algo que se está olvidando, la ética y la moral, ¿no? Así entonces, es. En la historia hay gente muy inteligente que ha estado al servicio de la perversidad. Recordemos el nazismo, bueno, pues, generales. A los protagonistas de tantas guerras. Exactamente, ¿no? ¿Eh? Pues esos estrategas eran súper inteligentes, pero moralmente los pueblos que conquistaban, como en este caso, por ejemplo, los alemanes, y no digo otros, porque son muchos, pues les importa un comino, la bondad, y hay gente que quizás sea muy... Pero los alemanes fueron en el siglo pasado, pero vete a la historia, hombre. ¿No? Pues sí, pues en cualquier los periodo de los mongoles, los chinos, sí, los persas. Bueno, Gengis Khan, lo que hizo Gengis Khan, claro. lo que iban haciendo los romanos en sus territorios de conquista, en fin, ¿no? Y viceversa, ¿no? La gente, hay gente... Los aztecas no lo hicieron. Sí, eran muy odiados por los pueblos circunvecinos. Sí, de ahí el ardor y el coraje del pueblo tlaxcalteca, ¿no? Y otros. Y gente muy pobre, y si le pusiéramos un test de inteligencia saldría con IQ muy bajo, gente muy buena, gente bondadosa, ¿no? Entonces, pues, yo creo que lo ideal sería gente que desarrolle en buenos niveles su inteligencia, pero también siempre cuidando las bases morales, lo ético, ¿sí? Es decir, el conducirse bien, el respeto por los demás, el no robar, no tomar nada que no sea nuestro, etcétera, 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 no procurar el bienestar de nuestros semejantes, de nuestros familiares. Estás leyéndome el decálogo de López Obrador. No, no lo tengo a la mano. Te lo sabes de memoria. No, tampoco, pero pues es que eso es universal, mi querido Jesús Manuel. Debía ser. Bueno, es universal en la gente bondadosa. Fíjate que ahí sí tenemos nosotros, los mexicanos, algo que, bueno, ustedes que han viajado a algún país pues lo habrán percibido, pero los mexicanos, en términos de nuestra sociedad, de los pobres, es gente buena. Sí. Es gente bien intencionada. Claro. Es gente que cree, que tiene fe. No son malvados. Cierto. No tienen la concupiscencia que te da la zona urbana de andar viendo a quién te friegas. Ciertísimo. ¿Eh? Y cuando surge alguno que no es así, entonces le dice, es un indio ladino. Sí, ladino. ¿Verdad? Sí. Yo creo que no podemos generalizar que la inteligencia es para la bondad o la no bondad, así como tampoco podemos decir que la no inteligencia está relacionada con la no bondad, con la bondad o la no bondad, sino el asunto es cómo utilices tu capacidad intelectual, la que sea, la que tengas, pero en función también de lo que has vivido, de los valores que te han inculcado, de las experiencias de vida que has tenido, porque no es nada más lo que te dicen, sino qué ejemplos has visto en la familia, en el núcleo que te rodea, ¿no? Y eso es lo que te marca definitivamente, ¿no? Entonces, la inteligencia simplemente la vas a utilizar de acuerdo a tu proceder en la vida, en función de lo que viviste, ¿no? Yo creo que no podemos generalizar, siempre hay que hacer casuística y ver caso por caso, ¿no? Exacto. Fíjate, sí. Fíjate exacto. Que cuando yo discuto el por qué sacar un 10 o un 7, y alguien dice, no, pues por qué ser tan matados, si podemos hacer algunas cosas diferentes, dicen los del 7, ¿no? Y veo que esos personajes pues tienen mucha astucia, saben cómo engañar a un profesor, saben cómo sacar una calificación, saben cómo dar una botella para poder pasar el año o por lo menos la materia o el semestre. Y dices, sí, es cierto. Y esas personas comienzan a generar una serie de herramientas que las hacen salir adelante y logran sus objetivos. En cambio, los que llevan 9, 10, no salen, ¿verdad? Eso me recuerda a aquel asunto de que el que no tranza no avanza. Sí, sí. Y tú comienzas a ver a los personajes y dices, ah, caray, con razón sabes tanto.
con razón sabes darle la vuelta a los asuntos. Y el que es muy cuadrado, muy estudioso, dice, no, no puedo romper mis propias reglas ni mis propios códigos, principalmente los éticos. Y entonces dices, ¿cómo le haces para sacar? Qué difícil es estudiando. Anteponer la ética a las decisiones personales. Sí. Acá tengo unas colección de frasecitas, ahorita que estaba Olinto diciendo lo de la inteligencia. Se las leo rápido. Jean Piaget, que seguramente no tiene nada que ver con los relojes, era el filósofo y psicólogo suizo. No, nada que ver. Jean Piaget, pero hay una marca de relojes Piaget. Uh-huh. Inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer. Oh. Inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer. Mira. Aristóteles, que no era el exgobernador este que mataron, sino el filósofo. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Qué buena está esta, ¿eh? Sir Francis Bacon, filósofo y estadista británico, no es el inventor del tocino, que en inglés dice bacon. No hay cosa que haga más daño a una nación como el que la gente astuta pase por inteligente. A ver, quizá esta es la diferencia. El astuto sería el maloso, no el inteligente. Pues es que es el matiz que yo creo, no sé qué opinen, pero yo creo que es el matiz que se le da precisamente esta función, que es la inteligencia. ¿Para qué propósito sirve, no? Porque puede servir para crear cosas maravillosas, pero también para crear bombas atómicas que devasten ciudades enteras, como en Hiroshima, o Nagasaki, ¿no? O armas de todo tipo, se necesita ser muy inteligente, pero también cierto grado de perversidad. Muchos políticos son muy inteligentes, pero con un grado de perversidad considerable, ¿no? Entonces yo creo que depende hacia dónde se enfoque. Depende, joven, dijo Cantinflas en alguna Elbert Hubbard, no sé si será el telescopio, el cometa o qué, algo de Hubbard, ¿no? Las inteligencias poco capaces se interesan en lo extraordinario. Las inteligencias poderosas en las cosas ordinarias. Es muy filosófico esto, ¿no? A ver, otra vez. Las inteligencias poco capaces se interesan en lo extraordinario. Las inteligencias poderosas en las cosas ordinarias. La verdad no le entendía qué quiso decir con eso. Pues, señor. Pues sí, sí tiene lógica, ¿no? Cuando hay poca capacidad tienes que mostrar a fuerza que eres grande, ¿no? Para compensar. Tienes que buscar algo extraordinario, ¿no? Puede ser. Llamar reflectores. Uh-huh. Jonathan Swift, que creo que salió en una película este, ¿no? Una bahía de no sé qué. ¿Escritor? No, este es el escritor irlandés. Dice, la mayoría de las personas son como alfileres. Sus cabezas no son lo más importante. Sopas, perico. Mira. Este está bueno para un grupo de políticos que quiere ser gobernador. La mayoría de los aspirantes a suceder a fulano son como alfileres. Sus cabezas no son lo más importante. Fíjate. Esa me gustó. Pepe Ortega y Gasset. Este okay. Sí lo conocen. Por supuesto. Sí. La mayor parte de los hombres tiene una capacidad intelectual muy superior al ejercicio que hacen de ella. Fíjate. Sí. Este que tuvo, este un cuate que nunca debió haber estado en Dallas, John Fitzgerald Kennedy. Oh, sí. Un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar gente más inteligente que él. ¡Esto me gusta! O sea, no es la lealtad. Como está de moda hoy. No es la lealtad, no, es la inteligencia. ¿Cómo ves esta, Víctor? Está bien. Oye, cuando te escucho y digo, bueno, y hago la referencia del 10 y el 7, ¿cómo es posible que antepongo mis intereses contra lo institucional, ¿no? O contra los intereses de una nación.
Y digo, es muy difícil. Y yo creo que se requiere de mucha madurez para aceptar, en decir, me hago a un ¿humildad? Lado. ¿Humildad será? Humildad, yo creo que sí, humildad. ¿No? Y dices, ten mucho cuidado, ¿no? Porque todo se revierte. Tesoro, ya te vas para no volver. Ah, no, eso no, ¿verdad? Eso no es la humildad. Ahí va. Claro. Lo que me consuela es cuando se decimos, ve que hoy no tengo tema, ¿verdad? Sí. Sí, falta tu tema, de veras. Ahorita se los voy a poner mi tema. A ver, René Descartes. Dicen que el mono es tan inteligente que no habla para que no lo hagan trabajar. Está bueno, está bueno. Platón, Platón, que está presente ahora en Navidad y en Año Nuevo, estuvo presente en todas las mesas, Platón. El hombre, y tengo un Platón de chiles en chipotes, oh. Que es. El hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige su propia vida. ¡Cuánta profundidad! Sí, sí. Les voy a... Este es el tema que yo traía, pero se tiene que cargar la página, así es que sigan diciendo algo, por favor, mientras acaba de cargar la página. Por cierto, la cartita porque del niño fue comentada yo... en un sitio español, en el ABC de Sevilla. ¿Perdón? La cartita que les comenté fue comentada también por un sitio español, ABC de Sevilla. Lo que el niño pide a los Santos Reyes no son cosas. Lo pongo ahí en el ¿está bien? Grupo. Sí. Qué bueno que lo dices, porque la verdad sí estaba yo preocupado. No saber que y no dice la edad del niño, ¿no? No, fíjate, no lo comentan, pero no dice. Yo estuve ahora el sábado, estuve con un querido personaje, el doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, que fue gobernador de Durango hace algunos años, fue director del Instituto Politécnico Nacional. Y es un hombre muy inteligente, muy, muy, es un técnico. Quienes lo trataron en su época de titular en el Poli, se expresan maravillosamente de él. Y este hombre nació el 7 de enero de 1923. 7 de enero de 1923. Y vino el 7 de enero del 2023. A cumplir sus 100 años en una comida conmigo y con otras personas, con su mujer y más amigas. 100 años. Y yo tenía de no verlo como 3 años o 4 quizá. Vive él en la Ciudad de México. Y dije, ¿cómo va a estar el doctor Mayagüez a los 100 años? ¿Cómo, o sea, podrá caminar, podrá hablar, podrá saber quién soy, se acordará de lo que hemos platicado, lo que hemos comido, por qué nos llevamos, o con quién me voy a topar, ¿no? La verdad es que tenía yo una duda de con qué tipo de personaje iba yo a convivir, porque hace años me invitaron a una reunión en Madrid, a una comida en honor de otro querido, tu amigo que cumple este año 97. El año pasado cumplió 96. Y cuando llegué, lo saludé como toda la vida, con un beso, una gente que quiero mucho. Nos sentamos y estaba él así como que distraído. Y entonces vino la comida y me hacen hablar, que yo tenía que ofrecer la comida. Eran personajes ahí madrileños de la cultura y del fútbol y de cosas de esas que yo no entiendo. Entonces, pues me levanto y empiezo a hablar de mi amigo Santiago, cuántos años tengo de tratarlo, de conocerlo, cómo lo conocí, los mejores momentos que tenía yo en la mente ahí en ese momento de lo que experimentaba yo. Y me aplaudieron todos, hasta él. Y al final me dice, ¿y tú cómo te llamas? Entonces, fue una experiencia pues fuerte, porque dices, chin, ya entendí por qué le están haciendo el homenaje. No había otra razón. Estaban haciéndole el homenaje porque, pues por desgracia, ya se le iba el asunto, man.
Y de ahí empezó todo un rollo de tratamientos, de pues muchas cosas, le costó, pues yo creo que se dio cuenta en un determinado momento que ya no sabía él quién era ni qué hacía. Y cerró la mente y ya no sabe quién es. No sabe quién está con él, pero platica, habla, come, bebe, lo sacan a caminar con su andadera, y entonces de ahí vino mi duda de cómo estaría el doctor Mayagoitia. Dije, después de que cumple 100 años, ¿con qué personaje me voy a encontrar? Y he aquí que me topo con un hombre con su bastón, que cuando me vio me soltó la carcajada y me abrazó y se estaba tomando un whisky. Antes de comer estaba tomando un whisky y les enseñé ahí el nacimiento y dice, no, yo quiero verlo. Y yo decía, ¿se podrá levantar? Y se levantó, camina despacio, por supuesto, 100 años, solito. Ahí va. Se acercaba a ver las figuras, los cuadros, y quién lo pintó. Ah, es que esto me recuerda a no sé qué. Entonces yo empecé a platicar con un centenario que oye perfectamente. No sé si traería algún aparato, no me di cuenta de eso, yo creo que no. Usa unos lentes ya de vidrio así muy grueso para ver, pero intelectualmente. Estuvimos hablando de cuando trabajó con Luis Echeverría, porque trabajó en el gabinete de Luis Echeverría. Me contó cosas de lo que hablaba con Luis Echeverría del proyecto de Nación, lo comparó con el gobierno de hoy día, me pronosticó lo que iba a suceder en los próximos años, 2 años, me dijo quién podía ser el candidato de uno y de otro lado. Hablamos de la descomposición en la educación, hablamos de los partidos políticos. Bueno, impresionante. 100 años. Él fue Maravilloso. director del Politécnico. Fue el director, fue el que revolucionó al Sí, Politécnico ¿verdad? Nacional porque él era gobernador de Durango y Sí. lo sacaron de ser gobernador de Durango para mandarlo al Al Poli. Técnico Nacional. Y él hizo, por acá lo debo tener, él hizo el estudio del impacto ambiental de la construcción del aeropuerto de Texcoco, el sexenio pasado. A él se lo encargaron porque es un especialista en esos temas. Y él concluye en su investigación que es factible, que no tiene ningún problema, etcétera. Presentó su documento. Y le digo, oye, doctor, ¿por qué a esa edad uno ya le puede hablar de todo, no? Le digo, oye, doctor, ¿y qué sentiste cuando llegó el observador y dijo, pues no se va a hacer y lo vamos a hacer nosotros en Santa Lucía y todo eso? Y me dice, mira, yo esperaba que eso sucediera desde antes, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si tú hiciste el estudio, sí, no, si el estudio está bien hecho, pero no hubo dinero. Peña Nieto no le metió dinero, entonces se retrasó, porque si Peña Nieto le hubiera metido dinero, entonces no hubiera podido López Obrador tomar esa decisión. Claro. Me gustó la experiencia ¿Cómo no? de ver a un 100 años. hombre con 100 años, su mujer tiene 69, nos llevamos una semana de diferencia, su mujer y yo, somos del mismo mes y del mismo año. Y bueno, no sé si es una pareja muy bonita, llevan 30 años casados, algo así, porque él es viudo y se casó de nuevo. Una reunión de veras de esas que le deja un grato sabor de boca y convivir Claro. con una persona Qué bello. de 100 años, pero que está al 100% de acá arriba, man. En cambio, mi otro amigo Extraordinario. hace 10 años ya no le funcionaba. Así quisiéramos llegar, ¿no? A Así los quisimos. 100 años. A ver, les voy a Sí, poner sería esto. fantástico. Sí. Fantástico. Bueno, tengo que pinchar. Voy a adelantar. ¿Y quiénes son? Ah, mira, mira qué joven. Vean eso. Hola. Ahí están los dos. Vean eso. Válgame Dios. Qué barbaridad. Mira nada más.
Esto tiene, dice que faltan los protocolos de protección. ¿Cómo ven? La vocera hace que, organismo. ¿Cuántos años? Pues hace 5 años. Bueno, 5 años. Hace 5 años. ¿Y si es normal? Bueno, ahí está. De nutrición. Ahí está. ¿Cómo sosteníamos? Aguas. Y ahorita voy a poner otro. ¿Dónde está Aída? Porque Aída estaba otro día. En el inicio, ¿te acuerdas, Aída? No, estaba con ellos. Ah, no, sí es cierto. Estaba con con Faustino y con Edmundo. Exactamente. Sí, claro. El Faust. Este sí. Tiene 4 años. Mira nada más. Ok. ¿Cómo ves? Ahora. Cambia uno. Qué interesante, ¿verdad? O sea, estaba preguntando a Rodoredo, ¿y no tienes el primer programa que se hizo? Y dije, sí, ahí está en los archivos. Y así pueden entrar a la página Los Periodistas en Facebook y buscan en ahorita se las pongo para que vean dónde. Para que vean todos y vean los impactos que han tenido todo lo que hemos hecho. Pareciera que no nos ve nadie, pareciera que estamos perdiendo el tiempo con los comentarios. Y hay programas que tienen miles de reproducciones. No 10. En serio, ¿eh? Ahorita no tengo en mente quiénes, pero entran a esta página. Entran a esta página que se llama en Facebook Los Periodistas. Ahora no quiere jalar. Se chiqueó la página. Bueno, acá se supone que vienen todos los cosas que se han publicado y donde dice más, sí. Hay varias partes. Videos, ahí están todos los videos que se han subido a Los Periodistas desde hace 5 años. O sea, programas completos, programas parciales, porque hubo una época en la que Nat editaba los programas y subía bloques. ¿Sí? Ajá. Y otro que dice en vivo. Y el que dice en vivo es en donde vienen los programas que les acabo de poner ahorita. Ahí y ahí están todos. Aquí están todos. Está el archivo de todos los programas que hemos hecho. Ok. Wow. Todos, wow. todos, con todos los errores y con todos los comentarios y sin censura ni nada, es una cantidad de programas y de reproducciones que de repente se queda uno verdaderamente asombrado. Sí, qué asombroso, ¿eh? Sí. Claro. O sea, este es el valor de lo digital. Sí, ahí sí. Está el número de reproducciones de ahí cada dice, uno. Ahí dice, sí. Sí, sí, lo que y está estos, ahí. Los que son en vivo, los videos, hay unos que tienen miles. Las caras que tenemos, ¿cómo éramos? ¡Oh, Dios! ¿Cómo éramos? Es increíble. Sí. Se me fue el nombre. La psicóloga. Olinto. ¿Quién es? ¿No es Gretel? Gretel Luján. Gretel Luján. Ahí está Gretel Luján. Sí. Sí. Es la doña cuando colaboraba desde Buenos Aires. Ah, claro. Cuando me rapé. Ah, cierto. O sea, son cosas que verdaderamente... Oye. Quise a uno a recordar Fritz Glogner cuando puse a mi maniquí que no llegaba nadie, dije, pues por lo menos que esté la chava esta. Estuvo genial. ¿Quién sabe dónde anda? Creo que ya me la secuestraron, man. Cuando tuvimos era inflable. Jóvenes estos jóvenes que vinieron algunas veces, pero que luego por estudiar y eso pues ya no regresaron, los Centennials. Mira, este tiene 2 años. Más para que vean cómo hemos cambiado en 2 años. Mira,
Mira. ¿Cómo ves? Qué bonito. Dice ¿Cuántas cosas han pasado, no? Aida, dice, ay, mira qué bonito. Es que estoy yo, Aida, dice. Ay, sí. Un bonito recuerdo. Bueno, es una historia de vida. Sí, claro, es todo muy lo bonito. Que hemos hecho. Claro. La gente que sigue, la gente que ya nos sigue. ¿Y queda todo documentado aquí? Todo está documentado y exacto, todo. Exacto, a diferencia de lo de Mira, radio que fíjate todo se esta, perdió. cuando me fui a no sé dónde. A ver. Yo no estaba. Ah, sí, estaba es yo cierto. No sé dónde. Dirigió Víctor. Pero ve, Andrea, ve qué jovencita Andrea. Estaba. Sí, sí, sí. Ve qué jovencita estaba, Andrea. Sí. ¿Cómo ve? ¿Sigue participando en algún programa, Andrea? Todos Sí, los claro. Martes. Y el todos los viernes. martes, y después hago una edición. El Ahí viernes. Hago una edición y subo solamente su colaboración, que dura a veces 30 minutos, a veces 40. Ya. Mira, Ya. Esta es otra donde también está Aida. ¿Eh? La seriedad del doctor. Sí, muy, muy formal siempre. Muy atento. Y Andrea a distancia. De Suiza. Sí. En fin, si no tienen nada que hacer uno de estos días, métanse a la página y pónganse a ver todo lo que hemos hecho, todo lo que está. Pues la verdad es que hemos tocado infinidad de temas, nada más en esta tercera temporada, nada más. Échenle 52 semanas por 5 años. Por 5. 5 por 2, 10. 0 y llevamos una. 5 por 5, 25 y una, 26. Más o menos 250 colaboraciones, porque ha habido semanas que no hemos estado, ¿no? Sí. Nada más de estos 5 años. Qué barbaridad. Ahora súmenle todo lo que hicimos en el pasado, que eso está aquí. Bueno, este es de hoy, pero... Wow. Sé que está pasando el martes. En YouTube, los periodistas Jesús Manuel Hernández. Y aquí van a ver en directo, igual como lo que vimos, todos los programas que hemos hecho en vivo. Los últimos, bueno, este es de los últimos, por ejemplo. Estamos aquí los cuatro, hace 10 meses. Y ahí dice también el número de visualizaciones que ha tenido. Okay. ¿Sí? Aquí no hay invento de que le pusimos de más, le quitamos. No, 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 no. Aquí dice lo que dice. Y si le ponen en popular, el YouTube les clasifica los que han tenido más vistas de este tipo. Acá hay uno que tuvo 1,295, 961, órale. 205. Este donde estamos Aida y yo solos. La idiotización de la sociedad como estrategia de dominación. Fíjate qué poder, qué títulos teníamos, ¿verdad? 800. Ya poco. Este fue el primer programa que hicimos. El 8 de enero de hace 5 años. Wow. Vean cómo estaba el escenario. ¿Y cómo lo fuimos modificando después? Hasta nos saludábamos de mano, fíjate. Aquellos tiempos. Pepe Ojeda, Rodoreda, Beto Aguilar, la doctora Oropesa, que se retiró hace como 2 años antes de la pandemia. Faustino, que llegó ese día el... Este fue el primer programa, ¿eh? Cómo se fueron yendo unos, regresaron otros. Después se sumaría Edmundo Vega Simón.
Al día siguiente estuvieron ustedes, Noé Balanqué, Fritz Glockner, en fin. Ahí están todos los programas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ah, no les puse compartir. No lo compartí. No nos platicabas. No les platiqué, perdón. Bueno. Ah, mira. Ahí están todos los programas en YouTube y también con las mismas características, los que pasaron en vivo y los que estuvieron editados. ¿Eh? Los más populares. Y si se van en el inicio, este es el que está pasando hoy, se van a las entrevistas de hace 8 años o más. Eso es interesante, ¿eh? Ya, claro. Ahí están ya personas que ya murieron, por ejemplo. Manuel Díaz Cid, por ejemplo. Uh-huh. Ya falleció y ahí están todos sus videos, sus colaboraciones, las entrevistas cuando las hacíamos en el patio, que no sé quiénes estuvieron en el patio conmigo. No estuvieron ninguno de ustedes, ¿verdad? No. Sí, cómo no. Yo. Tú sí. Sea. Sí. Bueno, siempre he estado, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí está todo el material que hemos producido. Todas las columnas, las entrevistas que se han hecho, el rincón del vino que hacíamos antes, pero que ya Víctor Absalón ya no tiene tiempo. Me dijo que este año regresaba, vamos a ver si es cierto. Oye, ¿y la pared de las firmas? La desmantelamos, la cortamos con una técnica que se llama anastilosis, porque deshice todo el estudio, pues voy a hacer otras cosas ahí, y voy a rehacerla. Están todos los bloques para armarla de nuevo, okay. En otro espacio. Bueno, ahí tienen la historia de lo que hemos hecho juntos. Juntos, pero no revueltos. Las entrevistas con Claudia. Hasta Barbosa está ahí en una entrevista. Tenemos dos o tres. O sea, te pones a ver esto y dices, hijo, ya no me acuerdo. Ay, oye, también estuvo Nancy de la Sierra un día y también estuvo no sé quién. Y estuvo Gabriel Hinojosa y estuvo Manzanilla. Y estuvo Rodolfo Ruiz y estuvo Enrique Agüera y mucha gente. Yes. Sánchez Galicia. Ahí está Ida con Faustino en esta. Sí, Alberto La Doña. Era cuando hacíamos los bloques. Sí. Hacíamos los bloques, entonces no están todos los programas enteros, sino solamente los bloques. Yes. Ahí está David Méndez. Ah, sí. ¿Y qué es de él? De veras. Pues sigue lo mismo. La grilla. Sigue lo mismo. Memo de Loya, que quién sabe qué será de él. Vean nada más cuántas cosas hemos hecho. Pero qué interesante, ¿no? Como todo puede quedar evidenciado, ¿no? Todo, todo. A diferencia de cuando estuvimos en radio, que ahí sí ya no quedó nada. Tengo algunos grabados, sí, sí hay algunas grabaciones. ¿Sí? Sí. Ok. Pero están en cassette. Sí. Entonces hay que convertirlos a digital y eso, pues, lleva mucho tiempo y hay que... Sí. Mira esta de hace 4 años. ¿Qué es paz negativa, paz positiva y para qué sirven los índices de paz? Ah, sí, cuando llevamos a un invitado ahí. Sí, ahí estuviste tú. Sí, sí llevé a un invitado. ¿Verdad? Oye, no, pero ¿quién oye era? Que Jesús Manuel, ¿cómo me gustaría? Obviamente sé que no fue grabado. Las comidas, aquellas que hacías, mesas de 50, con los candidatos, ¿y te acuerdas? Sí, cómo no. Todo lo que se platicaba. Sí. Todo lo que se comentaba, ¿no? Que pues es la historia, ¿no? Esto, o sea, tenemos memoria de lo que hemos hecho, están los videos, ahí está. Claro. Un día que no tengan nada que hacer, búsquenle ahí algo en estas páginas.
YouTube, sí, o en Face, y recuerden discusiones, recuerden, como que volver a escucharlo es volver a vivir con emoción lo que te pasó ese día, ¿no? Lo que estabas hablando, y por qué dijiste esto, y a lo mejor ya no piensas igual, o a lo mejor todavía lo reafirmas, ¿no? Lo que opinaste en aquel momento. Pero es nuestra historia, ¿no? Sí. Ahora somos menos radicales que antes. Entre más jóvenes, más radicales. Es que ahora somos humanistas mexicanos. Ahora claro. Antes nada más éramos mexicanos. Ahora somos humanistas. No, pero vamos cambiando, efectivamente. Claro. ¿No? Entonces es parte de... Oye, fíjate que les comento que me fui de fin de año a Mérida. Ya estuve recorriendo Paseo Montejo. Qué bonito es, 23. ¿Verdad? Lindo, sí, es bellísimo. Muy bonito. Siento que el centro histórico un poco abandonado. Se necesita meterle más dinero a eso. Bueno, es que como en todas las ciudades. Para centro histórico el de Puebla, man. Pero la Avenida Montejo. Ajá. Es excelente. Sí, y con plazas comerciales de primera, muy bien, la verdad, con edificios muy grandes que no tenemos aquí en Puebla. La verdad es que sí me gustó el viaje. No para tantos días, sino hubiera recortado un poquito. Pero bueno, lo disfruté. Cuando vengo a Puebla, sí la veo sucia, a mi Puebla querida, y es lo que nos hace falta un poquito más de limpieza, ¿no? Y más que las todo el calles centro están histórico. Sucias. Yo muy, mucho. La semana pasada fui a la capilla de El Rosario con unos españoles que vinieron, y las calles negras. Negras de las suelas de los zapatos, ¿no? Y me acuerdo que hace muchos años los bomberos, un día a la semana, temprano, lavaban las calles. Llevaban las pipas con agua y lavaban las calles, man, la 5 de mayo, el corredor. Sí, sí. Está negro, asqueroso. Eso da mal aspecto, ¿eh? Sí, sí, y mira que viene turismo aquí a Puebla. Sí. Y también me encuentro que, ves que ahora tenemos que pagar por estacionarnos en la calle. Y antes, la antes primera también, hora era nada más gratis. Que no te daban boletito. Sí, lo llevaba bueno, viene. El franelero. Y me entero, antes teníamos una hora gratis, ¿no? De cuatro, sí, pues una seguimos, hora gratis. Seguimos. Ahora te cobran la primera hora. Oh, sigue la hora. Sí, cómo no. No, ayer lo hice y dije, no, gracias. La primera hora se te cobra, loco, yo creo que la quinta es gratis. No. Tú, ¿no te pasaste de la hora? Yo lo vendo, yo tengo esa, tengo mi terminal. ¿Tu concesión? No, la terminal para el cobro. Para esta, sí, y tú llegas sí, y dices, mis placas son XXXXX, ¿sí? ¿Cuántas horas? Una, le pinchan a una y sale cero. Pruébala. Y el boletito, no pagaste nada. Ayer me sucedió, dije, ¿cómo? ¿A dónde? Aquí en el centro histórico. Porque siempre calle, digo, bueno. ¿En qué calle? Fui a la allá por Paseo Bravo, en la 13, en la 13. Ajá. ¿Y entonces ahí me estacioné? No, yo tengo mi aplicación. Ah, pues entonces a lo mejor en las aplicaciones es probable. Está funcionando, ¿no? De otra manera, pero yo lo tengo y cuando hay algún cambio me lo notifican. Tal día no se cobrará porque es día de asueto. O los domingos es gratis, el sábado hasta tales horas. Y no ha habido ningún cambio de que no se cobre primera hora. Sí, bueno, ¿cómo ahí se llama me la pasó. Aplicación? ¿Cómo se llama la aplicación? Parquimóvil. ¿Parquimóvil? Sí, Parquimóvil. Es la que sirve para los centros comerciales también, ¿no? En algunos casos también sirve, en algunos. Sí. 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 Entonces, más que todo, me iba hacia, necesito que Puebla esté más limpia por todos los turistas. Uno cuando llega, uno se acostumbra, ¿verdad? Todos los días a verla, pero se requiere más limpieza. Sí.
Coincido contigo. Y otra cosa es que hay ya muchos basureros, o sea, están los postes de los basureros, pero ya no están los basureros. Se los han robado, o se han roto, o lo que tú quieras. Y los bolardos que puso Doña Blanca, que está cubierta de pilares de oro y plata, ya la mayoría también ya desapareció, ya pues, los te coge un coche, son de lámina como para, así nada más para la foto, y se desprenden. No están bien anclados, no son bien hechos. Hay otros que sí hicieron bien hechos, que todavía están, pero la mayoría, y luego las calles que se están hundiendo en el centro. Date una vuelta por acá, por la 16 de septiembre, donde está la casa del Deán, y está la calle así, por el paso de tanto vehículo, y porque ahí hay un drenaje, que seguramente pues no lo taparon bien, no lo hicieron bien la obra, ya sabes, nada más para la foto. Pero entonces es mantenimiento. Lo que se requiere es mantenimiento. Pues lo que se requiere es que hagan las obras que son necesarias y las hagan bien. Y luego el que viene, que le dé el mantenimiento a lo que hizo el anterior. Lo del metro. Ahí tienen el caso del metro. Tres accidentes en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque ya llegó a su edad. El metro tiene 50 años, el metro. Ya llegó a una edad en la que empiezan a fallar las cosas, sobre todo si no le das mantenimiento. Es como un coche, como tu casa, que si no corriges humedades, de repente un día abres la puerta y cierras y le pegas fuerte a la puerta y se te cae algo del techo, ¿no? Se desprendió ahí la caliche o lo que sea, porque pues, no le das mantenimiento, tienes una humedad, se reseca y se cae el aplanado. ¿Sí? En fin, todo por servirse acaba. Todo por servirse acaba. Hay que mantener. Bueno, ¿algo más? No. Nada más. No sé lo del COVID, si algo quiera comentar, Víctor. Ah, ¿qué onda con el COVID? No, pues seguimos en aumento, hay que seguirse cuidando, ¿verdad? Aparentemente es un cuadro más benigno, pero sigue siendo COVID y puede haber complicaciones. Quien tenga comorbilidad. Entonces, debemos de seguir todavía cuidándonos. Me preguntaba sobre lo que es la vacuna cubana la semana pasada. Solamente México la ha aceptado. No ha habido una pronunciación por parte de las autoridades internacionales y pues hay que tomarlo con precaución, ¿no? Vamos a ver qué reacciones pueda tener. Comenzaron con la nueva vacunación, ¿no? El día 9. Sí, con la Abdala. Que ya tengan 5 años, de 5 años en adelante. Sí. Es obvio que ya no vamos a encontrar la Pfizer y la Sinovac y estas vacunas, ¿verdad? No, pues ya no. La AstraZeneca. No, ya. ¿Y no hay a la venta de forma privada? No. Hasta ahorita yo no lo sé. Lo que sí me preocupa es lo que está pasando en China, ¿no? O sea, vuelve otra vez a tener una gran población con la enfermedad. Y nosotros, pues por lo pronto, debemos seguir utilizando nuestro cubrebocas para que no vaya a suceder más. Sí. ¿No? Sí. Lo que ya conocemos. Sí. Lavarse las manos y no ir a sitios donde haya mucha gente, etcétera. Sí. Oye, no yo no me puse... a la gente en la calle. Oh, no, pues ya no, eso no se usa, no, ni abrazar. No andar robando besos. No, exacto. No. Tenemos que aprender, ¿no? De todo lo que ha sucedido. Pero no hemos aprendido, ¿eh? En la universidad todo el mundo se abraza. Así, ahí no hay. Es que hay cariño. No se modificó nada. Somos kinestésicos. Puro abrazo. Claro, pero sí, claro. Estamos en la sexta ola, ¿verdad? Eso sí, no. Eso sí. Pero ahí vamos bien, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Eh? Pues yo sí me puse la vacuna, Víctor. ¿Cuál? ¿Ah, sí? ¿Y no tuviste reacción de Abdala? Ah, sí, yo desobedecí, me la fui a poner. Estuvieron aquí hasta el día 5 en San Andrés Cholula aplicándola y esperaban que llegaran 10 personas para abrir el frasquito y entonces ya pasabas, iban pasando de 10 en 10. Realmente había muy poca gente,
No había colas, llegabas y pasabas casi de inmediato hasta que se juntaran los 10. Y bien, no tuve ninguna reacción, un poquito de dolor igual que la de la influenza local, y ya fue todo lo que tuve, pero sí, sí me la fui a poner. Pues fíjate, mira, que yo ni siquiera supe que la estaban poniendo, sino también es que fue en el, fue, no fue en la ciudad, fue San Andrés, San Pedro y otros lugares de aquí del estado. Sí, el comentario que voy a hacer no es por espantar ni situación así. Jesús Manuel y yo tenemos un caso muy cercano que sufrió un problema a nivel del sistema nervioso. Y sintió una debilidad primero y decías, bueno, pues no dormiste bien, está bajando la presión arterial, pero comenzó a perder movilidad y el sistema nervioso se vio afectado. Les recuerdo que tenemos una neurona sensitiva y una neurona motora. Entonces ya no se podía mover adecuadamente y todavía continúa en rehabilitación. Y lo único que podemos saber es por pero, qué fue pero afectado lo que el le dio sistema. Es el síndrome este de... ¿Del Guillain-Barré? No. ¿Guillain-Barré? O sea, uy, es, se no, o sea, ¿perdón? No, no necesariamente. ¿Eso es lo que le Y dijeron en el entonces, hospital? Sí. Y que puede ser algo viral, puede ser inmunológico, y debemos como tener mucho cuidado porque también una de las causales sería el haber tenido COVID, ¿no? Dos veces. Oye, pero le dio COVID. Eso le dio hace un año, ¿no? Dos Sí, veces. Pero está siendo afectado en estos momentos. Entonces debemos de tener sí precauciones a ver, en cuanto a... pero si sientes que te falta fuerza, ¿qué haces? Bueno, necesitamos hacer una revisión, porque dices, ¿por qué no me puedo mover? Estoy demasiado debilitado. Y entonces la conexión entre esas neuronas ya no se da, ya no me puedo mover. Y uno puede irse por la vía fácil, decir, pues tienes cansancio, no, pues tienes baja Me siento presión. agotado, Y ¿verdad? dices, me siento agotado. Y dices, no, es un problema del sistema nervioso, que lo vimos cuando comenzaron a ser aplicadas las vacunas. Sí, sí, ¿se acuerdan de todas las reacciones Yo que nunca algunas tuve ninguna personas? reacción de nada. No, yo tampoco. Ajá. Nada. Ajá. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Si sentimos presentamos un síntoma, bueno, pues hay que reportarlo con el médico. ¿Sí? No, ¿Pero no él hay que se tomarlo tan a la vacunó, ligera. Víctor? ¿Perdón, él se ¿Sí? vacunó y por eso con la Abdala o qué? No, 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 no. Él No, se no, no. puso las tres vacunas, ¿no? O la cuarta Sí. también. Sí, la cuarta. Sí, y le dio Sí, y dos veces COVID. dos veces. La primera, que se le fue el olfato y eso, lo que era de esas épocas, de la primera ola, digámoslo así. Y luego Sí. le dio el año pasado, ¿no? Sí, El año sí, pasado. sí, sí. Ya en No, Omicron. ya le dio leve. Pero yo leí y me lo comentó también un médico que viene muy a menudo aquí a desayunar. Dijo él, es que en Estados Unidos se han dado casos ya sabes que en Estados Unidos se alarman por cualquier cosa, se han dado casos de personas que con la vacuna fulana de tal, no digo cuál, las consecuencias fueron el Guillain-Barré. ¿Sí? O sea, todo se puede presentar. ¿Sí? Hay que estar como alertas en cuanto a los síntomas que se presenten. ¿Sí? O ¿Y sea, es un caso tiene cercano, ¿eh? cura? Se compone solito con el tiempo. Creo que es ¿Sí? terapia, Ahí hay que tener precaución. Sí, es terapia, medicamentos antiinflamatorios, como las cortisonas, como para que nos ayuden a mejorar la condición. Pero se lleva su tiempo, o sea, uno no quisiera padecer de esas cosas, ¿no? O sea, ¿no? Que te inmovilizas. el Big Vaporub no sirve, la No. nada de eso, nada de eso, ¿no? Y No, lo que hay que ver estamos al viendo, pues, laboratorio, era el té de árnica, ¿no? el té de árnica, el té de manzanilla y todas esas cosas. No, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, por eso Y es ver a que, su médico, ¿no? sí, por eso es que no todos nos vamos a poner AIDA, no todo, ¿no? Ya estamos cubiertos, vamos con cuidado, o sea, no, no O siempre. sea, tú ya no hay ahorita la vacuna, ya no está. No, no, Empieza yo con no. la de los niños. Tú ya no te pondrías la No, quinta la vacuna. Abdala no. La Abdala no me La pongo. Abdala, pero ¿por qué? ¿Eres xenófobo contra los cubanos? No. ¿Cuál es la cosa? No.
Porque hasta ahorita estoy cubierto ya con 4, más que suficiente. Pero ya tiene, ¿no?, casi un año que nos pusimos la última. Sí, yo lo sé. Y a pesar de sí, algunos que la última, han sido vacunados. Sí, la mía fue en abril, la última. Sí. Primer trimestre, sí, 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 ¿no? De año pasado, sí. Sí. Uh-huh. Se ha modificado, ¿verdad? Sí, toda yo la fui aquí, ya no están, ¿no?, al centro escolar. Uh-huh. Ahí me la pusieron. No había gente. Ya casi nadie se quería apoyar. Éramos puros personas mayores. Sí. Sí, no, sí. Como que somos más conscientes, ¿verdad?, de que hay que vacunarnos. Bueno, yo conozco gente todavía que no se puso ninguna. Así es. Sí, sí. ¿Y no está enfermo? Y no. Pues uno no lo sí, saben. Uno sí y otro no. No lo saben, ¿verdad? Y si se enfermaron, pues no te lo dicen. Pero hay gente que sigue siendo antivacunas. Hace no mucho le decía yo a alguien. Sí. Ya te pusiste la vacuna de la influenza. No, ¿cómo crees? Yo nunca me he puesto eso. Pues más vale que te la pongas. Y a los 4 o 5 días le pegó la influenza. Contagió a sus hijos, contagió a su mujer. Cada año me la pongo. Yo fui el 3 de octubre, salió el 2 o el 3, el 4, con mi enfermera de toda la vida, y me la puso. Uh-huh. Bueno, pues jóvenes, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos faltan 51 semanas para completar el año 6. Okay. Pero Dios, así será. Pero Dios. Muchas gracias. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Adiós. Chao. Bye. Bye. Bueno, primer programa del año con temas de alimentación. En diciembre platicamos la última vez con el maestro Luis Cabrera Mauleón. Y ahora que las Naciones Unidas han declarado a este año 2023 como el año del mijo. El mijo, yo busqué recetas de mijo en los viejos recetarios del siglo XIX. Y solo hay una mención por ahí diciendo que pues que no es muy conveniente usar el mijo, no es precisamente el cereal más aceptado por las recetas, claro, españolas y mexicanas en aquel momento. Se privilegiaba el maíz, el trigo, por supuesto, ¿no? Somos una cultura del maíz y los europeos del trigo, pero el mijo viene de la India, viene de una buena parte de lo que es Asia, y tiene propiedades y tiene una cantidad de bondades para el organismo, para la alimentación, y está inscrito en los descubrimientos de la gastronomía egipcia. Los persas comieron mijo, las culturas orientales en términos amplios privilegiaron el consumo del mijo, y nuestro país y el continente americano apenas si producen, no sé si el 2 o el 3% del total del mijo en el mundo. O sea, no somos precisamente un país dedicado al consumo del mijo, pero es el año del mijo. ¿Qué onda con el mijo? ¿Por qué no lo consumimos? ¿No se da bien o no nos gusta? Sí, desde luego, maestro, como muchos cultivos, sobre todo estos que se han estudiado ya a nivel internacional, que se dan a conocer, pues se verifican efectivamente todas estas propiedades que tienen los diferentes cultivos, los diferentes alimentos. Sin embargo, es importante irnos al origen, ¿no?, a la cultura, a la tradición, a la costumbre, porque identificamos las grandes culturas también por su, digamos, origen de alimentación, lo que les da a conocer, ¿no? Nos queda claro el tema del arroz para las culturas asiáticas, el trigo para los europeos, para las culturas africanas y de Asia Oriental. Tenemos, por ejemplo, el mijo, el sorgo, que de alguna forma se ha considerado como un tipo de mijo también. Sería y las culturas, ¿no?, sí, y las mesoamericanas con el maíz. Entonces hay una tradición ancestral también en estos cultivos regionales que tienen que ver también con el desarrollo de sus respectivas culturas. Sin embargo, hoy en día tenemos que estar muy atentos a estas posibilidades
de ir haciendo lo que se llama reconversión productiva, es decir, ir incorporando nuevos cultivos. Lo hemos hecho siempre, en todo el mundo se ha hecho. Hoy la globalización nos permite incluso que esto sea más fácil, más rápido, para poder aprovechar las bondades que tiene. Que en este caso, si bien las tiene como alimento, las tiene como cultivo también. Una de las causas por las que la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, nombra o determina que el 2023 es el Año Internacional del Mijo, es por la forma en la que puede enfrentar las condiciones del cambio climático. Es un cultivo que es tolerante a la falta de agua, es un cultivo que es tolerante a las altas temperaturas, y esto, dadas las situaciones que se han visto en los últimos años de incremento de la temperatura, las grandes olas de calor, las sequías, bueno, pues ya lo está poniendo como una alternativa agrícola en donde ya otros cultivos no son tan resistentes para estas situaciones. Y entonces ya nos lleva también a ver la conveniencia desde su producción que nos tendría que ir llevando a la cultura de alimentarnos con él, ¿no? Yo Habría he que hacer comprado todo. alguna vez en Sí, ¿no? alguna feria de turismo o en alguna cuestión de Madrid Fusión, hace algunos años en algún stand, me detuve a probar una especie de palanqueta, diríamos en México, parecida a la alegría, con miel y con algunas otras cosas, que era de mijo, pero la apariencia era muy similar. Sí, Era claro. un pedacito, bueno, no eran grandes, eran como para pruebas. El La sabor es barrita. totalmente diferente, no tiene nada que ver con nuestra alegría, ¿no? Que es lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero sí hay muchas formas de comerla como golosina. Claro. Había otros dulces que también era una especie como de caramelos, también hechos con mijo, pero era un mijo no tan blanco, no rojo, que es quizá el que a México llegó en una época y que servía como alimento de los pájaros de mi mamá. Compraban en alguna parte el mijo rojo y se lo daban a los pájaros, a los periquitos. Parece que era algo muy bueno para ellos. Si no era como amarillo, como la alegría. Sí, y efectivamente habría que estar pues un poco estudiando las formas de preparación, de qué manera pudiéramos comerlo. En México me queda clarísimo el tema de la tortilla también, entonces Tortilla incluso de mijo, variedades de claro, nada más que maíz. se hace como dura, queda como se quiebra Exacto. fácilmente. Somos muy exigentes para la tortilla. Le comento una anécdota de un tiempo en que a través del gobierno se impulsó la producción de un maíz con altos niveles de proteína, que por sus siglas en inglés se le llamaba el maíz QPM. Sin embargo, bueno, probadísima el alto contenido de proteína. Sin embargo, era un maíz que a la hora de hacer la tortilla se quebraba efectivamente. Eso fue motivo para que los agricultores, que además era para un producto de autoconsumo, dijeron, no queremos ese maíz, ese no nos interesa porque no se puede hacer taco. No quieren enrollar la tortilla y se No se puede rompe. doblar, no se puede enrollar. Y Sí. entonces, bueno, por eso le decía mucho la costumbre, la tradición, ¿no? Un factor como estos puede echar abajo todo un impulso de un cultivo por todas las bondades agronómicas y alimenticias que tenga. Entonces, en la medida en que podamos encontrar alternativas como esta de la palanqueta se me hace genial. Otros cereales se han usado para hacer un dulce con leche, como tipo el arroz con leche, por ejemplo. Puede ser una forma también. Tal vez alguna harina y preparar algún otro tipo de productos como panes, galletas, ¿sí? No querer sustituir a la tortilla porque sí sería demasiado riesgoso, digamos, en términos de aceptación. Pero la forma que puede ser práctica es esta de las barritas. Recuerdo trabajando en el Instituto Nacional Indigenista, en los albergues se adquirían barritas de alegría, efectivamente, ¿no? Para poder complementar la alimentación de los niños que vivían en las escuelas de las zonas más alejadas. Creo que pudiera ser una manera también de ir contribuyendo a la mejor nutrición, sobre todo de los niños. Hay un movimiento muy fuerte para apoyar la alimentación de niños entre 0 y 5 años. Es una edad clave, crítica, en la que se desarrollan mejor todas las conexiones neuronales a nivel de cerebro y que determina mucho de los procesos cognitivos y emocionales
en la edad adolescente y adulta. Entonces, de la importancia de tener bien nutridos a nuestros niños, y esta puede ser una opción. O Dedicarnos sea, a producir, sí, más. Ajá. El tema de fondo de la FAO y de la ONU es el darnos un nuevo alimento que pueda sustituir paulatinamente o mejorar lo que ya tenemos, el caso del maíz, que ahora se debate mucho con los Estados Unidos sobre el maíz transgénico que nos mandan. Pero las bondades, estoy buscando por aquí un artículo que es el que leí, donde habla de las pues, características que tiene comer mijo, por ejemplo, sí. Para los diabéticos es un alimento sumamente saludable, que no les afecta en que pudieran elevar pues vamos, niveles de pues, de azúcar. Glucosa, para los que no comen gluten, también es algo sumamente benéfico. Tiene energía, tiene proteína, tiene pocas grasas, tiene hidratos de carbono, 72.9 gramos más o menos en un kilo. Sí. Fibra, tiene magnesio, tiene manganeso, fósforo, hierro. O sea, estamos hablando de un alimento que se cultiva hace más de 10.000 años en China. Sí, claro. Tiene mucha fibra. O sea, comer o tomar mijo pareciera que es una de las formas más sanas de alimentarse, pero la costumbre nuestra no está relacionada con el mijo, sino con el maíz. ¿Será Así tiempo es. De empezar a inyectar a las nuevas generaciones, en lugar de comer las hamburguesas o los alimentos chatarra o todo eso, darle un Claro. espacio a cereales como el mijo? Yo creo que hay un tema con el análisis y comparación de estas propiedades nutritivas. Efectivamente las tiene, no hay duda de que el mijo las tiene, pero las tiene también el maíz. También tenemos altos requerimientos de, digo, propiedades contenidos de carbohidratos, por supuesto. Los carbohidratos están en las harinas, en los almidones, y son, digamos, los azúcares complejos. De alguna manera contribuyen. Cuando decimos tiene carbohidratos y también tiene energía, claro, los carbohidratos son los que proporcionan la energía a nivel celular de los organismos vivos. Minerales, por supuesto, como el zinc, el yodo, el magnesio, también los tienen otros cereales. En el caso de nuestro maíz es riquísimo también en calcio. El calcio que no viene en el maíz tanto, pero que el proceso de nixtamalización se lo agrega, es uno de los componentes interesantes de la nutrición mesoamericana y sobre todo en México. Hablamos mucho de la consistencia del sistema óseo, los huesos de la gente del campo, la dentadura de la gente del campo tan fuerte, es gracias a la presencia de este calcio que se agrega al proceso de nixtamalización cuando se hierve con cal. El maíz se pone a cocer con cal. Entonces, Eso en los pueblos, sí. Pero ya hoy día, ¿quién hace el proceso de nixtamalización? Si hay una industria que la lleva un señor que ya murió, pero que apoyó mucho a determinados gobiernos priistas y hicieron la famosa maseca. Sí, pero tiene el calcio. No se podría hacer la tortilla si no está nixtamalizado el maíz. Tendríamos una especie de arepa, que es lo que hacen en los países sudamericanos, ¿no? Yo pruebo la arepa, tiene su sabor, tiene su gusto, pero no es el tema de la tortilla como esto que comentamos, que sea delgada, flexible, etcétera, que se pueda calentar y volver a utilizar. Es precisamente el calcio, el agregar la cal, lo que le da estas características también. Y pues en la industria de la masa y la tortilla, las tortillerías que conocemos nosotros, que vamos a comprar ahí cerca de nuestra casa, hacen proceso de nixtamalización. No todo es harina, efectivamente. Sobre todo la harina ha sido para sustituir el maíz en donde no lo hay, es escaso, ha sido, formado parte, como bien lo comenta, de programas asistenciales como parte de las despensas. Sirve para la exportación, para que alguien pueda hacer tortillas en donde no hay la industria para poderlo hacer. Pero sí, México sigue siendo la tradición de las tortillerías, digamos que es lo más industrial, hay de diferentes tamaños, y todavía estas que se siguen haciendo en muchas comunidades rurales, la tortilla hecha a mano, puesta en el comalito, que es riquísima, que uno ve cómo se inflan al ponerlas ahí. Y estas cosas, estos detalles culturales,
no los encontramos. Incluso se intentó hacer con un tipo de sorgo altamente nutritivo, un sorgo blanco, muy de grano grande, muy parecido al maíz, pero no se pudo llegar a hacer una tortilla con estas características para poder sopear, para poder hacer un taco, para poderla doblar, que resista. Ya ve que para nosotros la tortilla puede ser servilleta, plato, cuchara, funciona de muchas formas por precisamente esta versatilidad en cómo la usamos. Otros cereales no han podido tener estas características para poder igualar estas propiedades de la tortilla. Sin embargo, sí con otros alimentos, esto de la galleta, la palanqueta, la barrita nutritiva, creo que es una buena oportunidad. Tal vez alguna harina para licuados, mezclarla con atoles, mezclarla con, no sé, algún otro tipo de bebidas, hacer incluso yogurt y luego agregarla, creo que es una forma en la que pudiera bien ir contribuyendo a la nutrición en general, en todas las edades, ¿no? Hablaba yo de la población infantil, pero desde luego en adolescentes, en adultos mayores, donde ya empieza a haber estas restricciones con las grasas, con el gluten, con los azúcares, sí es una muy buena alternativa, pero ya en un producto procesado, que no haya que poner a las amas de casa a batallar y ahora cómo lo preparo, y ahora cómo lo como, ahora cómo lo combino, sino que ya viene preparado en alguna forma, galleta, una barra, y bueno, distribuirla de esta manera, darle un impulso, tendría que haber toda una campaña de promoción para que también se diera a conocer las propiedades que tiene. ¿Cuánto tiempo, con base en la experiencia que se ha tenido para, por ejemplo, introducir trigo en Mesoamérica, ¿cuánto tiempo se tardaría la sociedad mexicana en aceptar al mijo como un alimento convencional? Bueno, pensando en el trigo y yéndonos a la época de la colonia, pues fue un proceso que se llevó, pues, fue largo, al menos, ¿no? Sí, es lento, ¿no? Porque empieza por satisfacer la necesidad y el gusto de los europeos que llegaron a América, ¿no? Y ya después, estableciendo el cultivo, pues ya se empezó a dar a conocer, lo fueron aceptando. Una ciudad como nuestra Puebla, pues somos altos consumidores de pan gracias a esa cultura de los españoles que trajeron el pan y el trigo y todo esto. Pero salimos de la ciudad y el medio rural sigue siendo pues el aporte principal, el maíz, el frijol, el haba, el garbanzo, ¿no? Los tallollos de la Sierra Norte con alberjón, o sea, otros cereales que no son precisamente el trigo. Entonces sí hay un proceso largo de adaptación, de aceptación sobre todo. Yo creo que ni tanto la adaptación climática, esa nos queda claro que es una alternativa viable, y para los agricultores puede ser un buen negocio, porque si es un cultivo, que si yo tengo un mercado y que me garantice un precio que me haga ganar, va a ser un cultivo que va a tener mejores oportunidades que los cereales tradicionales. Y con los cereales tradicionales me refiero al trigo, al maíz, a la cebada, a la avena, porque incluso puede tener usos forrajeros también, que es otra opción que no hemos explorado, donde el ganado se come el grano, pero también se come el resto del vegetal, los tallos y las hojas, que también tienen contenidos nutrimentales muy importantes para la ganadería y que pudiera ser una alternativa. Hacer pacas de paja, hacer ensilajes para ganado, creo que puede ser una opción también. Y si es un cultivo que va a ser más resistente a las sequías, más resistente a las altas temperaturas, creo que habría que ir explorando eso como una alternativa para los agricultores también. No cambiar totalmente, pero tener como un cultivo adicional a lo que ya tiene. Sí. Puebla tendría las condiciones climáticas, climatológicas para poder cultivar mijo. Sí, las tendría. Aunque en las condiciones de Asia y de la India, donde tenemos altitudes menores, sí hay mijos que están adaptados, sobre todo aquellos que ya en Europa han sido exitosos, que tienen mayor altitud, un poco de temperaturas más bajas, que equivaldría, digamos, al proceso que ocurrió con el trigo. Entonces ya son cereales que pueden adaptarse a las zonas cerealeras de México también, ¿no? Que están en zonas altas principalmente, los altiplanos en las mesetas, bueno, desde Sonora, Chihuahua, que tenemos grandes producciones de trigo, hasta las regiones de los altiplanos centrales, en Tlaxcala, México, Puebla, Hidalgo, donde somos muy fuertes en producción de maíz, de
de cebada para la industria maltera, de trigo, de avena para la industria forrajera principalmente y alimentación humana, creo que pudiera convivir muy bien en estas otras, en estas regiones, este otro cereal también es de la misma familia, tiene procesos fisiológicos y de adaptación muy similares a los otros. Uh-huh. No sé, pero la FAO para hacer una recomendación de este tamaño, ¿en qué basará el criterio para decir vamos a impulsar el mijo? A los precios que hay en el mercado de los otros alimentos, la presencia del mijo en determinados países le cierra el paso al maíz, al trigo. Y bueno, ahora con la guerra que estamos viviendo con lo de Ucrania, productor de trigo, Rusia, Ucrania, toda esa zona, grandes productores de trigo, le afectaron a la industria productora de pan en Europa, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Buscarán con el mijo? No se dice explícitamente, o sea, la FAO no dice, no, pues como estamos desabasteciendo el trigo por la guerra, vamos a meter el mijo. No, pero es, digamos, queda sobreentendido que esa situación está prevaleciente, no se le ve una solución en el corto plazo a la, digamos, esta recuperación del comercio internacional del trigo producido en esta región que está actualmente en el conflicto bélico. Y entonces la FAO dice, bueno, ¿qué hacemos ante esta situación? Pues vamos a plantear una alternativa y efectivamente pues ve con estos buenos ojos todas las propiedades tanto de producción como de consumo que tiene el mijo y decide hacer esta campaña en el que la FAO nombre a nivel internacional un cultivo como el año importante. Creo que es una forma también mediática, mercadotécnica, decir, esto es el bueno, esto es lo que viene de aquí en adelante, apoyémoslo. Veía hace un rato una página de la Secretaría de Agricultura de México, que también hace una monografía del trigo y habla de las propiedades, rescata estos conceptos de la FAO para decir, también es resistente a las condiciones del cambio climático, y eso hacen todos los gobiernos del mundo. Cuando la FAO marca la pauta en un tema de estos, pues los gobiernos, las entidades relacionadas con la agricultura del mundo, pues apoyan, digamos, esta campaña. Y pues ya veremos en el corto plazo estos procesos de adaptación y de adopción, sobre todo, ¿no? Porque una cosa es que el gobierno los impulse, como le decía el caso del maíz de alta calidad proteica, y otra es que los agricultores lo acepten, que se tengan las condiciones, que responda a sus requerimientos, que tenga un buen precio de mercado que les permita ser una actividad rentable, que haya quien lo consuma, porque si de entrada el precio va relacionado con un mercado que lo acepta, pues ya va de gane el tema. Pero si hay restricción en el consumo, pues entonces, yo por eso decía, tendría que haber ya una industria paralelamente puesta. Claro, si no hay mijo en México, ¿cómo vamos a promover que se consuma el mijo? Claro. Tendríamos que importar el mijo, lo cual sería todavía más desastroso, ¿no? Exacto, sería terrible, ¿no? Y sobre todo una industria, digo, si vamos a decir, bueno, vamos a consumirlo en galletas o vamos a consumirlo en barras nutritivas, bueno, ya debe estar la industria que las va a hacer, porque esa es la que va a comprar, ese va a ser el cliente cercano de los agricultores antes del consumidor final. Y si no la hay, pues no podemos dejarle esta labor al ama de casa, pues ahí te va el mijo, y ahora a ver qué haces con él, ¿no? Y te vamos a mandar recetas y háganlo. No, tendría que ya ir amarrado con el sector agroindustrial. El gobierno podría bien impulsar una campaña, o los gobiernos en general, de producción, pero también del proceso agroindustrial. A ver, empresarios, miren, inviértanle acá, yo les apoyo con una parte, pero vamos a copiar aquí el mijo producido en esta región, van ustedes a producir este tipo de productos, y yo, gobierno, lo voy a incorporar en los programas asistenciales para los albergues, para los asilos, para los orfanatos. O sea, hay forma, pues, en la que se le puede hacer todo el proceso a la cadena agroalimentaria, ¿no? Estos procesos funcionan muy bien mientras el gobierno está presente, porque el momento en que el gobierno deja de hacerlo, o hay un cambio de administración y le deja de interesar, se cae toda la cadena productiva. Porque no hubo un completo proceso de adopción por los consumidores, ¿no? Por la familia, por las personas que lo van a consumir. Pero sí tendría, digamos, por eso aquí reforzado todo el aspecto técnico, el tema de agroindustria, gastronomía y mucha promoción, muchísima promoción para ir también aceptándolo culturalmente, ¿no?
Ha pasado en algunos sectores con la quinoa, por ejemplo, no sé si has escuchado, maestro, la quinoa, un superalimento de Sudamérica, pues es prima hermana del amaranto, para qué la andamos buscando, ¿no? Intentaron meterlo hace años y Sí. se comercializó mucho en todas las tiendas naturistas Así con un es. orden más de procesos de pues, medicina, digamos, alternativa, que como un alimento, ¿no? Sí, llegan con esto, ese tipo de características le decimos en los alimentos nutracéuticos o alimentos funcionales, que más allá de darme un nutriente, me va a ayudar a mejorar el funcionamiento de mi organismo. Tuvimos en algún tiempo la linaza para con los altos contenidos de Bien. omega 3, que ayudaba a proteger la flora intestinal, bueno, se consumía linaza de Canadá, me acuerdo que era carísima porque venía de Canadá. Bueno, pues, pero llega a esos nichos de mercado, al consumo naturista, a los veganos, a los vegetarianos, a la gente que está en el tema muy saludable, pero no es de su total adopción en la población en general. Entonces, algo así pudiera ocurrir también con este otro cereal. Claro. ¿Qué otros pues cultivos podíamos estar esperando que salieran como una recomendación de la FAO en los siguientes años, maestro Luis Cabrera? El caso de los cereales es muy bueno, sobre todo porque hay una historia en los países de origen, esto que comenta de miles de años de tradición de su consumo, de alguna forma por algo es, ¿no? O sea, algunos beneficios o muchos beneficios tendrá que cientos o miles de años después se sigue consumiendo. Y con esto, digamos, para nuestros países, para México en particular, podría privilegiarse también el potencial de algunas leguminosas nativas, como el caso del frijol, decía yo, el frijol, que hay de muchos tipos, hay muchas variedades silvestres de frijol. Fue uno de los alimentos desde la época prehispánica que convivía en el sistema de milpa, que es esta mezcla de policultivo donde estaba el maíz. El frijol de enredadera que aprovechaba la planta de maíz para subirse y tomar la radiación del sol para hacer sus procesos de fotosíntesis, que convivía en la parte de abajo con diferentes variedades de calabazas, que con sus guías y sus hojas anchas protegían el suelo de la erosión, evitaban la evaporación de la humedad, mantenían con buena cantidad de humedad el cultivo para alimentar a la calabaza, pero también al frijol y al maíz. Y algunas variedades de chile que funcionaban como repelente para algunas plagas. Este era el cultivo de milpa. Y de esta diversidad, así como hay razas de maíces, tenemos más de 60 tipos de maíz en México, hay una gran variabilidad genética de frijoles nativos también, con altas calidades de proteína. El movimiento internacional Slow Food reconoció como un baluarte de Puebla, como uno de estos alimentos icónicos de gran potencial alimentario, al ayocote, este que ahorita estuvimos comiendo en las fechas de las fiestas decembrinas y que no hemos adoptado para otra cosa. Es nativo, es de México, es un cultivo ancestral y no es un alimento que comamos de manera frecuente, ¿no? Sí, los frijoles, el frijol convencional todo el año, Sí, pero pero el el ayocote ayocote, no. ¿no? Ese es muy estacional. Entonces, mucho tiene que ver también este tipo de tradiciones que tenemos para el consumo. Aunque esté todo el año, solo lo comemos en esta temporada, ¿no? Alguien me preguntaba, oye, ¿y el bacalao solo se come en Navidad? Pues no. Está presente todo el año, pero es la época que por tradición más se consume. Sí, bueno, ¿Eh? en todo el mundo el bacalao es un alimento cotidiano. En Portugal Sí. es de todos los días. Así es. Sí, entonces ese sería el proceso. Yo creo que cultivos que habría que potencializar en México o que la FAO pudiera decir, a ver, ahora vamos a promover frijol, porque además son altos contenidos de proteína. Hay todo un sistema también de producción de leguminosas que pretende sustituir el consumo de carnes por los altos niveles de proteína que tienen. Hay mucho de este movimiento de que la carne implica mayor aportación de gases de efecto invernadero, que contribuye a la contaminación, que una serie de situaciones. Y entonces es la justificación mucho de esta corriente del vegetarismo y el veganismo. Para entonces, desde el punto de vista de la salud, se ha dicho, bueno, no todas las proteínas que te aporta el alimento de origen animal
te los va a dar el alimento de origen vegetal. Entonces sí tenemos que estar trabajando mucho con estos tipos de proteínas, cómo se complementan, cómo se potencializan, para que no pueda, pues en una mala nutrición, crear una deficiencia proteica por el tema de no consumir carne, ¿no? Entonces sí saber, y aquí las leguminosas tienen mucho, el haba, el garbanzo, la lenteja, el frijol, el alberjón, son los que pueden estar aportando este tipo de proteínas. Tal vez hacer mejoramiento genético, cruzas, polinizaciones para tener mejores índices de proteína, mayores niveles de aminoácidos que las forman, para que sean entonces un buen complemento para quien decida no consumir alimentos de origen animal. ¿Qué podemos prever que suceda en este año en el agro? ¿Cómo se presentará? Pues siguiendo la estadística, en esto tenemos que tomar en cuenta los históricos, qué ha pasado en los últimos años, dónde estamos en este momento, y entonces cuando esto se grafica nos da una tendencia, una proyección hacia el futuro. Podemos ver nuevamente incrementos en la temperatura del planeta. Cada año que ha pasado ha sido el año más caliente de la historia. Es decir, la temperatura incrementa poquito, 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 pero incrementa paulatinamente cada año, y en su momento el 2020 fue el año más cálido, y luego fue el 2021, y luego fue el 2022. En esa tendencia, probablemente el 23 tengamos o continúe este incremento de la temperatura global, lo que conocemos como el calentamiento global, y eso tiene una repercusión en los procesos del ciclo del agua, las corrientes de vientos a nivel de todo el planeta, influye por supuesto en esto que es una consecuencia que llamamos el cambio climático. Los regímenes pluviales ya no son tan fijos y tan estándares como los conocíamos, ¿no? El agricultor ya sabía en el campo, tal fecha empieza a llover, luego viene la canícula, luego sigue lloviendo, y en octubre, decían el 4 de octubre, viene el cordonazo de San Francisco, es el último ya aguacero. No hay, ya y no ya es no como hay. Antes. No, y ahora no. Se puede adelantar o puede retrasarse. 2 semanas en diciembre, por ahí cerca de la Navidad, empezó a llover, ¿no? Aquí en Puebla empezó a llover. Empezó a llover, sí, efectivamente. ¿Qué pasa, no? O sea, el clima está totalmente errático, ya no hay este comportamiento, digamos, con esa tradicionalidad que se venía presentando por todos esos efectos del cambio claro. A nivel global. Esto nos va a modificar los alimentos de temporada, el caso del chile del tiempo, por ejemplo. Sí, puede ser. Lo que ha ayudado mucho, sobre todo en la producción de hortalizas, es el riego. Ese, digamos, es una herramienta que nos está ayudando. Ayer un estudiante me decía, oye, es que en Tlaxcala unas personas quieren poner a producir frutales, pero de alto rendimiento, pero son de temporal, ¿no? Pues por más que querramos, no vamos a poder porque vamos a depender del régimen pluvial, de las lluvias, de la cantidad de agua que llueva y de los momentos en los que llueva. Pero si alguien dice, oye, yo tengo un pozo y puedo tener oportunidad de regar, no, adelante. Esa es la solución. Y las hortalizas, el chile de tiempo, pues es por temporada, por la época de cosecha y sobre todo porque va, en nuestro caso, con ciertos momentos de alto consumo. En el caso tiene del que chile ver mucho con las nieves que se derriten en el volcán, con toda el agua que viene de ahí, de esa zona, y entonces sí, claro. Crecen. Muchos escurrimientos de los deshielos vienen de manera superficial, en riachuelos que luego alimentan ríos, pero mucho de esta agua se infiltra al subsuelo, alimenta manantiales, y son aquellos que en los valles nos permiten hacer perforación de pozos y tener agua. O sea, el agua no nace ahí, el agua no ha estado ahí almacenada, el agua se infiltra de las partes altas, se acumula en la zona baja por gravedad, ahí se queda, claro, y es entonces donde se puede tener esta posibilidad de contar con riego. Está bien. Muy bien, maestro, pues me ha dado mucho gusto saludarte en este inicio igualmente, de año. Igualmente. Ojalá tengamos chance de vernos más a menudo para comentar más sobre estos asuntos, y un día me encantaría, voy a hablar con Juanito, a ver si hay manera que lo podamos hacer, que nos preste a uno de sus 60 camarógrafos que tiene, pues, y que nos fuéramos a hacer un recorrido por un mercado popular para platicar de los alimentos que están llegando, porque yo veo cada vez más, no sé si tú sigas yendo a los mercados, pero sí. Veo cada vez más la uniformidad de la oferta.
Sí. Las cajas de la marca fulana de tal con jitomates o con naranjas o con peras o sí. con manzanas, y ya no lo que los campesinos tradicionalmente producían y lo vendían a vender a los mercados. No, ya no. Algo está pasando por ahí. Es una realidad, claro, el comercio se ha modificado por esa condición también. ¿Quiere uno alimento así totalmente nativo? Hay que ir allá a los pueblos, a los a tianguis los pueblos, de los pueblos, sí, en donde ponen los agricultores su puestecito así de piso, si acaso. Así es. Eso es. Pero ya lo de acá, pues ya son las grandes empresas, incluso producto de exportación. Ahí tenemos fresa y tenemos otros de importación. En el mercado 5 de mayo, que es donde suelo ir, me encuentro en donde venden frutas y verduras las cajas cerradas que están llegando de los productos importados. Sí. Como si estuviera yo en un gran superficie de Angelópolis. Sí, así es. Pues sí, estaría genial hacerlo. Vamos a platicarlo. Muy bien, maestro. Pues te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente. Mucho gusto, maestro. Buenos días. De la Mauleón, de la OPAE. Muchas gracias, maestro. Buen día. Hasta luego. Buen día. Quizá habrán pasado unos 5 años de la última vez cuando el aventurero Zalacaín visitó el restaurante del Hotel Royalty. Antes era una costumbre muy poblana sentarse a tomar un café matutino o una cerveza antes de la comida. Pero hoy es diferente. El turismo lo cambia todo. La reflexión vino a la mente de Zalacaín ante el comentario hecho por un amigo aquella mañana. Había visitado el Portal Hidalgo y buscó una mesa en el famoso hotel vendido hace algunos años antes de la pandemia por los nietos de don Manuel Il Col. Manolo era el administrador, Leo el director y su hermano Gerardo el chef. Un buen día se cansaron del negocio y lo vendieron a un inversionista oaxaqueño. Mucho se especuló sobre los nuevos dueños y la cantidad pagada por el inmueble donde hace casi 100 años estuvo el Giacopelo, origen de la tradición transformada luego en el Hotel Royalty. El amigo aquel le había confiado a Zalacaín algunos detalles de la nueva carta y la añoranza por comer unas chalupas y unos guajolotes. Aquella ocasión, unos 5 años antes, Zalacaín practicó esa tradición. Una cerveza, casi siempre quemada, un tequila, una orden de chalupas y un guajolote para cada comensal. La charla aquella se alargó. Zalacaín mandó por los puros con los güeros del pasaje del ayuntamiento y la tarde fue magnífica mientras escuchaba la marimba y se eludía el acoso de los vendedores de artesanías y billetes de lotería. Algún joven arquitecto de mediados del siglo pasado, convertido después en político, había bautizado la tradición de sentarse en el Royalty y el Alameda estaban juntos como el nalgódromo, una palabreja de albañil cuya aplicación se refería concupiscentemente a la admiración de los cuerpos femeninos de mujeres usuarias del portal. Zalacaín preguntó a su amigo aquella mañana si había comido las chalupas y los guajolotes. La respuesta estuvo tropezada de otros comentarios. Primero, las chalupas son un poco diferentes y los guajolotes, un antojito poblano en extinción, ha desaparecido de la carta. Zalacaín recordó ese antojito popular de los barrios de Puebla del siglo XX, una especie de pelona alargada hecha con pan de sal en forma de una chancla, partido por la mitad, se freía, se untaban frijoles refritos y se completaba con carne de cerdo deshebrada o un lomito muy delgado y frito, y se bañaba con salsa verde o roja, se añadía crema, algo de lechuga rebanada y queso añejo, y se tapaba. Ese era el guajolote. Pero el interlocutor había mostrado su máximo asombro por los remodelados precios y la nueva oferta gastronómica. Por 2 cervezas nacionales y 4 tequilas blancos plata, la cuenta había arañado los 900 pesos. Y así, Zalacaín empezó a interesarse en el tema.
La nueva carta del Royalty contempla otros platos como fideos secos con chicharrón prensado por 180 pesos, croquetas de guauzontle en salsa de pasilla por 185 pesos, 6 chalupas por 90 pesos, la tradicional sopa poblana con rajas de poblano, tortilla, granos de elote, calabaza, queso panela por 165 pesos con un agregado. A la sopa le acompaña redundantemente un quesito, sumergidos todos en una salsa de manchamanteles por 310 pesos. Dentro de las novedades, la nueva administración aparece un apartado de semitas. Las hay de milanesa de res, cerdo o pollo, de pipián verde o rojo, de carnitas, de pierna adobada y una llamada de quesillo con jamón, cebolla, pápalo, frijoles y aguacate. Todo más parecido a una torta compuesta de meche de las de antes y no tanto a las semitas de los mercados. Pero lo más asombroso, ninguna de las semitas tiene chilpotles en vinagre, pero sí rajas de jalapeño en escabeche. Quizá los requisitos más importantes de una auténtica semita en la antigua tradición angelopolitana incluían el pápalo, el queso de cabra, el aguacate y, por supuesto, las semitas tienen un precio igual, en todos los casos, 165 pesos cada semita. El aventurero comentaba con su amigo, la cocina es cambiante, la llegada de nuevos conceptos no debe espantar, pero sí privilegiarse en algunos aspectos la tradición o simplemente cambiarle el nombre a los platillos. Quizá eso sea menos ofensivo y respetuoso para la cocina poblana. Pero el grave problema está en otro aspecto. El Royalty tiene a cuestas una historia casi centenaria. Era conocido como uno de los sitios especializados en antojitos poblanos y hoy se ha convertido en un espacio restringido a los turistas, a quienes tienen el dinero para pagar esos precios. Quizá el beneficio colateral sea rescatar a las viejas fondas, los rincones poblanos donde la gente come lo cotidiano. Claro, sin el marco del Portal Hidalgo, el Zócalo, la Catedral, los billeteros y los vendedores. El tema le recordó al aventurero la experiencia, varias veces vivida, en la Plaza de San Marcos en Venecia, donde los cafés Quadri o Florian, sin duda de los mejores sitios para beber un auténtico expreso, rodeados de cultura, arquitectura, música clásica en vivo, palomas, turistas y muy altos precios. Pero esa es otra historia.